jóvenes del Ecuador, hoy les digo que en estos tiempos no estamos solos. Tenemos a Dios que siempre nos protege. Y también tenemos a una madre, María, que siempre nos escucha. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hay que orar más que nunca. Y hay que permanecer en fe en Dios. Podemos leer la Biblia, también podemos rezar el rosario y ver la misa en familia. También les invito a que confíen en Jesús, porque Él nunca nos abandona y siempre está con nosotros. Gracias.